Bueno, todo muy revolucionado con este caso, sigue llegando informaciones, ya te vamos a estar contando algunas cosas que aportan los mismos vecinos de Giles, ¿no? Este hombre que tenía toda una historia aparentemente intrafamiliar, de violencia intrafamiliar, luego vamos a contarte lo que nos cuentan. Estamos chequeando, sabemos que lo están buscando activamente y sabemos que hace 2 meses hicieron un documental sobre su vida, lo entrevistaron y en instantes lo vas a poder escuchar. Esa es una imagen del documental, vamos a poder escucharlo, vamos a poder verlo, vamos a poder ver cómo luce este hombre. Mariana, 30 años después. Te quería hacer una pregunta porque obviamente este es un caso terrible, preguntarle a Mariano, entiendo que tiene una condena que hablaron, que lo compararon también con otro asesino, que es la segunda que sucede en el país. Si él va ahora, sale y mata a 10 personas, evidentemente no tiene nada para perder, digo, decía, a nivel legal. No. Sí. Por supuesto, claro. Vuelve a estar en la misma situación en la que estaba antes, claro, con, o sea, una no perpetua. Nada. Bueno, listo, claro. Es tremendo y es tremendo lo que está viviendo su familia, ¿no? Con el miedo que están sus hijos. Ahora sí, ya volvemos al tema. Sufrís de artrosis y dolores y no te alcanza la plata. Artrostop Té Caliente decidió bajar su precio más del 50%. A solo 700 pesos el sobrecito para acompañarte en esta difícil situación. Artrostop Té Caliente es tan efectivo como un comprimido, pero empieza a actuar inmediatamente porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Además, puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal, ya que no contiene sodio. No gastes de más en una caja de comprimidos. Con solo 700 pesos el sobrecito de Artrostop Té Caliente, calma tus dolores de verdad cada vez que lo necesites. Muchas gracias, Artrostop. También tenemos el video que me prometiste. Claro, es un video de él a modo selfie donde le habla a sus seguidores. Evidentemente tiene seguidores. Es muy impactante ese video porque le habla directamente a la gente que lo sigue en las redes sociales. Ahí lo tenemos, esa es una captura. Mirá. Enseguida lo vamos a ver. Inclusive luce distinto ahí que en la menos otra barba foto, ahí, ¿no? ¿No? Claro, sí. Ahora vamos a escuchar y a ver el video este de sus propias redes. Encontrá tu mejor versión cada día con 102 Mujeres. Con energizantes de origen natural, colágeno, calcio y omega 3, te brindan un extra de energía, belleza y salud. Mira. Cada segundo cuenta. Disfrútalo con pasión, compartilo con alegría y potencialo con 102 Mujer, una fórmula exclusiva con un plus de energizantes que te da el extra que necesitas. Energía, belleza y salud. 102 Mujer activa tu versión activa. Muchas gracias, 102 Mujer. Bueno, vamos a ver este pedacito del documental Barro Blanco, el caso Iribarren. Se llama, está dirigido por David Basile, es una producción independiente. Que bueno, en el día de hoy cobra, por supuesto, otro significado, ¿no es cierto? Es un testimonio muy importante el que ha dado este hombre hace un par de meses nada más, y así decía. Vamos al juicio oral. Este comisario, que nadie mencionó nada, curiosamente, que ya no era comisario, que ya lo habían echado, que ya había estado preso, que era un delincuente, nadie lo mencionó. Dice, cuando el juez le pregunta, ¿cómo fue que Iribarren cae preso? ¿Lo arrestaron? No, no. Dice, él vino solo, tocó timbre en la comisaría, pidió pasar, dijo que quería hablar con alguien porque tenía muchos cargos de conciencia, que había matado a mucha gente y sentía que necesitaba un castigo, que la conciencia lo estaba remordiendo. Era la casa de mi tía, era mi casa también, o sea, en realidad esa era la casa de mi abuelo, yo me crié ahí con mis abuelos, mi tía era mi tía soltera, hermana de papá, que vivía ahí, que sí apareció muerta en casa, sí la encontré yo muerta. Ah, vos la encontraste muerta. Yo la encontré muerta una noche, sí, vuelvo. Cuando ya andaba con todo este tema de la policía, que me andaba escapando, una noche vuelvo, mi tía muerta con un golpe en la cabeza. Le faltaba una semana para morirse de muerte natural, lamentablemente. Tenía cáncer, todos lo sabían, los conocidos. Ah, se desvaneció y... No sé. Estaba en la cama con un golpe en la cabeza, pero ya venía con muy poca movilidad, o sea, yo le había atendido todo lo que pude. Pero sí, ya le quedaba más o menos una semana. Que de hecho, aparte, todos los conocidos, los familiares saben que como era, bueno, ella era soltera, no tenía hijos, no tenía nadie, yo me hice cargo de ella siempre. Cuando se enfermó, la hice internar en una clínica, la única clínica privada que había en el pueblo, para que estuviera mejor. Gastamos muchísima plata, eso era lo de menos. La cuidé, me quedaba, dormía sentado de noche en la clínica para cuidarla. Pagamos la operación, o sea, y me parece cuidar a alguien durante tantos años para después matarlo, me parece rarísimo. Vamos al juicio oral. Este comisario, que nadie mencionó nada, curiosamente, que ya no era comisario. Sorprendente, ¿no? Lo estamos escuchando negar el hecho. Niega el hecho, cambia la versión. Dice, primero me llamó mucho la atención la hermana de papá, ¿no? Que le diga papá al tipo que lo asesinó de un escopetazo fuerte. Después dice que mágicamente se golpeó la cabeza y que él la encontró muerta.
Pero que él sabía que le quedaba una semana de vida. ¿Cómo sabía? ¿Cómo que le sabía, una ¿no? semana qué de vida? Raro el comentario ese, rarísimo. Muy extraño. Vamos a conocer a David Basile, vamos a escucharlo en realidad. Estamos en comunicación telefónica, encantada, David. Ay, te estoy viendo, muy bien, gracias. ¿Cómo estás, David? Todo bien, ¿vos cómo estás? Un gusto. Igualmente, no podés creer esto, ¿no? Hiciste un documental sobre este hombre y ahora este hombre se fugó de la cárcel, este hombre que tiene esta historia tan tremenda. Primero, preguntarte qué te llevó a hacer este documental y después, ¿cómo recibiste la noticia de que este hombre se había fugado? Mirá, el documental lo arrancamos porque yo tengo familia en Giles, de parte de mi mamá, todos mis tíos, mi abuela, son de Giles. Yo no conocía la historia, la verdad. Me enteré muy, muy de casualidad porque mi hermano, el más chico de todos, estaba haciendo un trabajo en grupo y le tocó analizar justo un recorte de diario en donde estaba la noticia de Luis Fernando Iribarren, y como somos de Giles, mi hermano manda como chiste, che, están tranquilos en Giles, no sé qué cosa. Yo digo, ¿y este caso qué onda? Y nada, y ahí empecé a investigar, nada, me fascinó, yo justo estaba buscando una historia para contar. ¿Y qué sensación tuviste cuando lo conociste, sabiendo su historia, ¿no? Conociendo lo que ya ahora todos sabemos también. Mirá, la primera sensación es que es una persona totalmente normal. Por eso creo que parece. También... Parece. Por eso creo que también, o sea, yo lo que pude averiguar también, preguntando y haciendo entrevistas, es que nadie sospechaba de él en Giles porque pasaba totalmente desapercibido. Uh-huh. Pero totalmente desapercibido. Incluso tenía familia. ¿Y te sorprendió, o sea, que negara el hecho, esto de no reconocer que esos hachazos que tenía la tía en la cabeza los había hecho él mismo? Y son los rasgos característicos de alguien que está diagnosticado como psicópata. Él fue diagnosticado como psicópata, sí, por claro, varios psicólogos antes del juicio. Entonces, gran parte de eso es hacerte creer su versión de la historia. Uh-huh. Y es muy convincente cuando lo hace también, ¿no? Por eso hay que tomarlo con pinzas todo lo que dice. Pero bueno, nosotros habíamos empezado justo la investigación y nada, preguntando y entrevistando allá en Giles, llegamos a contactarnos con él. Y nada, lo pudimos entrevistar. Esa entrevista no era la entrevista oficial siquiera, era una entrevista que nosotros fuimos a hacer para tratar de conocerlo, para conocer su versión de la historia. Y después yo justo estaba tramitando el permiso para filmarlo en la cárcel y se escapó. Increíble. Ahora, cuando te enteraste que se había escapado, me imagino habrás ido para atrás, empezaste a atar cabos. ¿Hay algo en esa entrevista, hay algo que él haya dicho, algo que te haya dado la sensación de que podía irse? No, la verdad que no. No, nunca, jamás. Incluso él, o sea, como que estaba como orgulloso, por así decirlo, de sí, ¿no? De los privilegios que tenía, ¿no? De también de 30 ¿De años su fama? De conducta, estaba en un régimen. ¿De su fama o le pesaba eso? Porque digo, al negar los hechos, no sé cuánto le gustaría a él comentar por qué estaba allí, ¿no? En la cárcel. Más o menos. Era una mezcla de entre disfrutar un poco de la atención y una mezcla también entre nada, como que él negaba todo, ¿no? Siempre. Todo. Negó. David, preguntate. ¿Lo de los padres también lo negaba? ¿Lo de haber matado a la familia? También. Sí. Preguntarle a David que cuando lo contacta, si él se mostró reticente a la entrevista o le pareció algo maravilloso y quería prestarse. No, mirá, él no quería dar entrevistas en cuanto a televisión porque tuvo como una mala experiencia dando una entrevista. En donde él dice que manipularon toda la entrevista para que pareciera que él confesaba todo en televisión. Entonces no quería. Yo cuando le dije, mira, esto es un documental, no tiene nada que ver con televisión, que claro, yo estoy yendo por otro lado, yo quiero contar la versión de los hechos de tanto los tuyos como los demás. Porque a mí me parecía interesante también el tema de verlo a él, relatar, ¿no? Yo recién lo miraba, sus gestos, ¿no? Cómo se mueve. Bueno, queremos ver el documental, David. Me parece muy interesante, obviamente, escucharlo a él. Así que te agradezco esta comunicación y vamos a estar pendientes. No. Muchísimas gracias. Gracias. No, un gusto, gracias. Igualmente. Hola. Martín, contame lo de sus redes sociales. Bueno, este video aparece en una de sus redes sociales y Mariana le habla directamente a sus seguidores. Escúchenlo porque es muy, muy sorprendente, muy llamativo con la naturalidad con la cual le habla, como si fuese un influencer. A ver. Bueno, buen día.
para los seguidores. Hace mucho que no le subí un video. Nada, acá volviendo de la Facultad de Ciencias Económicas, a rendir con las materias. Y por suerte en una pieza, pero por milagro, porque casi me tiró a la miércoles una motito esta de Rappi, los repartidores. Me parece a mí que las autoridades van a tener que hacer algo, porque acá en La Plata, al menos, no sé las demás ciudades, acá en La Plata estas motos andan a 2000, no respetan ninguna norma de tránsito, no respetan semáforos en rojo. A mí la que casi me atropelló fue porque se pasó un semáforo en rojo. Yo venía por 43 cruzando Avenida 13. No puedo creer, haciendo una denuncia. No creo, Mariana. En red. Es increíble. Tenemos un último momento, Mariano. Exactamente, Mariana. Información de último momento en DDM. La provincia de Buenos Aires dice que todavía no fue convocado, por lo menos la policía de la provincia no fue convocada para buscarlo a Iribarren. Sí, es un tema del servicio penitenciario. Lo de rutina, nos dicen desde la policía de la provincia. O sea, que la policía no lo está buscando, lo está buscando el servicio penitenciario. El bonaerense. Lo de rutina es que la justicia le pida a otras fuerzas, inclusive a la policía de la provincia. Me intenté comunicar con la ministra Bullrich, todavía no tengo respuesta, para ver si la federal o gendarmería o prefectura o PCA están buscando al carnicero de Giles. Por ahora nada. Más información después de la pausa, ya venimos.